Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, soy tu Penta Pinceladas. Hoy vamos a ver a Lao Yun y lo vamos a ver con estos módulos super chetados para hacer más daño, ¿sí? También les voy a mostrar el Falcon. Ya tiene tres zócalos o tres espacios de módulos pasivos y lo utilicé de esta forma. Comenzamos con el Falcon. El Falcon, yo de verdad digo, si lo tienes en tu hangar con armas de este calibre, te funciona muy pero muy bien, ¿sí? Te salen muchos shell actualmente, así que estas armas son especiales para hacerle frente a los escudos físicos, así que totalmente recomendado. Ahora, no lo estoy usando tipo tradicionalista, sino lo estoy usando con todas las armas, fíjense. Saltas, te diviertes, lanzas misiles, bueno, etc. Acuérdense que para que los misiles sean precisos es cuestión de práctica. Pero si a ti te gusta disparar de una distancia media, esta opción es muy buena, totalmente recomendada. Me salió muchas batallas contra clanes. Y también utilicé a este robot y me parece que sí se gana un puesto como una combinación eficiente, ¿sí? Yo la usaría normalmente en mi hangar, ya que considero que funciona muy, pero muy bien. Hace un daño, digamos que no es el más alto, pero está bastante bien, ¿sí? Déjame en los comentarios si tienes un Falcon, si lo tienes, cómo lo tienes equipado, ¿sí? Bueno, fíjense que acá me están atacando varios, así que yo echo hacia atrás. Veo que este The Forcer quiere venir directamente hacia mí. Así que bueno, yo realmente no me doy mala vida y lo engaño, gente. Me voy hacia adelante para que él se vaya a la baliza y ahorita poder atacarlo en la baliza, ¿sí? Acá trato de hacerle un poquito más de daño y fíjense, ya el The Forcer está allí en la baliza presionando. Este equipo comenzó presionando bastante, bastante, bastante. Y bueno, a la final perdieron esos dos bots porque todo el equipo estaba en esta baliza, el equipo aliado, ¿sí? Mi equipo. El Falcon tradicionalista. ¿Sirve o no sirve? Lo he estado probando con arma sónica. Y de verdad que me ha gustado mucho, gente. Le coloco 3 módulos de durabilidad. Y también le coloco 2 de durabilidad y 1 last stand. De verdad que me ha gustado, gente. Me ha gustado. Y fíjense que está el piloto Money Gaming, que aumenta el daño del arma. Entonces, con ese piloto funciona mucho mejor. De verdad que ese piloto le va bien porque como tienes una sola arma, le va muy bien. Déjame en los comentarios si quieres ver al Falcon tradicionalista con el piloto nuevo Money Gaming para yo subir el videito para que ustedes allí se entretengan, ¿sí? Estos videos son de más que todo informativos para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. Acá, como les digo, los enemigos estaban presionando demasiado, pero de forma dispersa. Por lo cual perdían demasiado los robots, ¿sí? Pero bueno, en general esta combinación es muy buena. Yo la recomendaría totalmente. Así que si la tienes, ocúpala. Es un buen proyecto para ligas altas. Siempre va a haber una meta de escudos físicos. Así que bueno, esta combinación va a ser muy buena en todo sentido. Y dudo mucho que nerfeen a la avalancha, ¿sí? Que son las que están en los lados. Pero sí que sí van a nerfear en su momento la del medio, que las Incinator, algo así se llama. Que esa es la que van a balancear cuando pase de moda, ¿sí? Ok, fíjense, acá saco el Lao Yun. El Lao Yun, tengo un motivo. Yo sé que a muchos de ustedes les encanta el Lao Yun. Lo tienen porque estuvo de moda. Estuvo en la meta y duró muchísimo tiempo como una meta fuerte. De verdad que pienso que es uno de los robots que duró más en la meta. Yo lo estoy utilizando con estas armas, la Avenger, porque fue la meta más fuerte en su momento. Y bueno, le coloqué un Amplifier Nuclear y 2 Overdrive Unit. Ahora, vale la pena.
¿Vale la pena tener un Outjun enfocado en daño hoy en día? Bueno, fíjate, yo jamás lo usaría al principio de batalla, porque al principio de batalla hay demasiados enemigos que explotan y te lo matan muy fácil, ¿sí? Lo probé bastante gente y les puedo decir que al principio de batalla no es la mejor opción. Ahora, yo saco casi siempre mi Hawk como al minuto 5 por allí 4, cuando hay varios titanes. Y este hace un muy buen daño en contra de titanes. A esos minutos he visto que varias personas sacan Demeter, sí, como yo, y también sacan algunos otro tanques, sí. Y esta combinación, si le colocas rompe escudo, también es muy eficiente porque destruyes muy fácil a un Demeter. Entonces, bueno, en general, yo no soy amante de la Uyun, se los digo de verdad, no es que sea lo mío, pero sí funciona bien. Ahora, tener tantos módulos de daño, de verdad que deberías tú de ser muy buen piloto de la Uyun para no caer mal y quedar vendido. Si tú eres muy buen piloto, sí te diría que vale la pena tenerlo enfocado en daño. Ahora, si no eres muy buen piloto, tienes que tener algún tipo de módulo que te salve, ¿sí? Ya sea el Phase Shift. Yo en este caso tengo el de sanación, porque aparte de todo, el de sanación, cuando lo activo, me da 36% más de daño por si algún enemigo me ataca de sorpresa, tipo Scorpion, ¿sí? Pero bueno, ese ya sería mi caso. A mí, en general, me gustó el Outyun como una opción. No es la opción más fuerte, hay opciones más fuertes, ya está el Fafnir, está el Hawk, sí, próximamente se vendrá otra meta que vuela, pero fíjense que hace un daño decente, acá pues tengo ayuda de un aliado y entre los dos hacemos daño, pero digamos que hace un muy buen desempeño. Mucha gente tiene esta combinación a nivel MK2 porque estuvo de moda, como les dije, así que bueno. Dense un paseíto al MK3. Estas metralletas al MK3 están pegando bastante bien. No hay necesidad de tener tanto daño, porque yo también pruebo las cosas sin hacer tanto daño, a ver si noto la diferencia. Y sin tantos módulos de daño, lo probé con dos Thermonuclear Reactor y también funcionan muy, pero muy bien. Diría yo que funciona mejor, porque ya tienes todo el daño desde el principio y puedes hacer bastante daño, ¿sí? Acuérdense que este Nuclear Amplifier funciona cuando vas haciendo daño, ¿sí? Entre más daño haces, más va aumentando la habilidad de ese módulo pasivo. Bueno, gente, les quería compartir eso porque, bueno, ya les compartí ayer el Hawk y el Fafnir, que digamos que es bastante chetado. Y hoy les comparto el Outyun para que ustedes vean que hace mucho, pero mucho daño. Funciona muy bien si lo que es solamente como un robot que haga daño. Así que bueno, totalmente recomendado. He visto, y ustedes me han dicho en los comentarios, que muchos se han ganado ese Nuclear Amplifier. Yo pensé que estaba difícil de ganar porque yo realmente no me he ganado ninguno. Así que si se lo han ganado, totalmente recomendado con un Outyun, porque haces un muy buen daño. Bueno, gente, me despido. Que la vayan pasando muy bien. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Fíjense que hice un daño decente para haber utilizado simplemente dos robots. Se les quiere, gente. Bye bye.